tarde y comenzamos saludando a nuestro nuevo ganador, Fran García. Lleva 3.650 euros y derrotó a Raquel, una gran jugadora a la que enviamos un beso desde Jeopardy. A su lado está Marta Fernández, funcionaria de la administración, aquí en Madrid, aunque ella es de Gijón. Y por último, Javier Santamarta, que es de Madrid y se dedica a la cooperación, al desarrollo y la ayuda humanitaria. Señoras y señores, bienvenidos a Jeopardy. Soy Carlos Sobera, como todos los días. La que no va a estar como todos los días es Raquel, nuestra gran campeona, con más de 51.000 euros, 51.100 exactamente se marchó, porque Fran, al que no le gustan los de Baracaldo, aunque yo creo que ya sí le van a gustar, ayer la echó. Pero esto también es meritorio, porque es muy difícil ganar a una campeona, ¿eh, Fran? Sí, sí, sí. Joder, fue muy duro. Fue muy duro, era es muy que duro. Es muy buena. Y recordemos que empezó perdiendo el primer Jeopardy, en el segundo doble Jeopardy ya estaba arriba, y solo en la apuesta final conseguiste vencerla, ¿eh? Bueno, Fran, suerte, ¿eh? A ver si consigues por lo menos igualar su récord, que fueron 11 participaciones. A su lado, Marta. ¿Qué tal estás, Marta? Bien, bien, nerviosa. Así me gusta, solamente con nervios podemos conseguir la victoria. Y luego Javier, un hombre que toca el violín, pero que digo yo que con ese bigote deberías tocar el violón. También, pero demasiado grande para mí. Nuevo mostacho, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues suerte a los tres. Atención, amigos, porque empecemos a jugar como siempre, rapidísimos. ¡Primer Jeopardy! Y estos son los seis temas que les vamos a proponer a los concursantes. Comenzamos en primer lugar con cómics. Digo cómicos, perdón. Seguido de presidentes españoles, a continuación actores, caballos, catástrofes y ya por último pintura española. Aparecen las casillas, todas esconden respuestas, buscamos pregunta. Empezamos por la izquierda. Fran, campeón, tú eliges tema y cantidad. Pues cómicos, 200. A por ella vamos. Actriz de teatro y cine a la que nunca olvidaremos por Sor Citroën. Sí, Marta. ¿Quién es Gracita Morales? ¡El señorito! ¡Correcto! Sí, Marta. ¿Te has asustado? Actores 200. Actores 200. Es hijo del dibujante Máximo, fundador de Animalario y protagonista en Al otro lado de la cama. Al otro lado de la cama, Marta. ¿Quién es Guillermo Toledo? No es correcto. Rebote, Fran, Javier, Fran. ¿Quién es Alberto San Juan? Alberto San Juan, sí señor, positivo, eliges. Actores, 150. Más fácil. Protagonizó El Ute junto a Victoria Abril. Últimamente, este intérprete se ha dedicado a recordarnos nuestro pasado en televisión. Frank. ¿Quién es Imanol Arias? Positivo, ahí estamos, el gran actor. Pues actores, 100. 100. Vamos bajando el precio, esto parece ya de saldo. A pesar de su apellido, no tiene nada de religioso y fue protagonista en La vaquilla y La colmena. De los grandes, Javier, sí. Sacristán. ¡Correcto! José Sacristán, otro gran actor, sí señor. Eliges. Pues catástrofes por 150. Catástrofes, bien. Apuestos. Masa de nieve que se desprende de las montañas con violencia. Javier. Palud. Positivo, eliges. Pintura española por 150. Pintura española por 150. Recuerda que tienes que hacer preguntas, ¿eh? Formular con pregunta. Este cuadro del Greco representando un funeral se encuentra en Toledo. Sí, Javier. ¿Cuál es el entierro del Conde Orgaz? ¡Positivo! ¿Qué es el entierro del Conde Orgaz? Sí, señor. Ahí estamos, Javier. Pues presidente de españoles por 150. Vamos para allá. Popularizó la frase váyase, señor González. Sí, Marta. ¿Quién es José María Aznar? ¡Mi héroe! ¡Positivo! Es broma, cuidado. Es el héroe de Javier por el bigote. Marta. Actores 250. Actores 250. Estos sí que son mis héroes. Nació en Torrelavega, recibió un premio Goya por La buena estrella. Sí, Frank. ¿Quién es Antonio Resines? ¡Positivo! Sí, señor. Resines. Eliges. Cómicos 150. A por ella voy. Este aragonés interpretó a un cateto entrañable en La ciudad no es para mí y en Estoy hecho un chaval. Marta. ¿Quién es Paco Martínez Soria? El abuelo de España, correcto. Eliges. Pintura española 200. Pintura española 200. Pintó la Madonna de Paul Gigat y colaboró con Alfred Hitchcock. Hitchcock. Marta. ¿Quién es Dalí? Dalí, sí señora. Salvador Dalí. Muy bien, Martita. Pintura española 100. Pintura española 100. También se llama La rendición de Breda y fue pintado por Velázquez. Marta.
¿Qué son las lanzas? Correcto, ¿qué son las lanzas? Sí, señor, has cogido carrerilla. Cómicos 100. 100. Personaje interpretado por Mario Moreno, se le llamó el Chaplin mexicano. Fran. ¿Quién es Cantinflas? Este, positivo. Presidentes españoles 200. 200. Eligió a Alfonso Guerra como vicepresidente de su gobierno. Javier. Felipe González. ¿Quién es Felipe González? Criador de bonsáis. Muy bien, perfecto. Pintura española por 250. La más cara de todas, la más difícil. ¡Y doble apuesta para Javier! Muy bien, sí señor. La suerte nunca se sabe dónde va a sacar la doble apuesta. Javier, tienes 600, igual que Marta, 100 menos que Fran. Tú eliges la cantidad que vas a apostar. 300. 300. Para ti solo, ¿eh? No hay rebote en la pregunta. Dice así. Era surrealista mallorquín y autor del Carnaval del Arlequín. Fíjate qué bien rima. Oh, oh. Oh, oh. ¿Quién es ese lindo bigotito? Joan Miró. ¿Quién es Joan Miró? ¡Ay! No. ¡Correcto! ¿Quién es Joan Miró, Javier? Sí, señor. Sumas, sumas. Eliges. Bien. Es que no me gusta especialmente, entonces. Miró. Miró. No, pero bueno, es un gran pintor. A mí me gusta mucho. ¿Eh? Elige, elige. Vale. Se va el tiempo. Presidente de España es por 250. Ahí estamos. Venga, la más complicada. Durante la votación para su investidura, Tejero intentó un golpe de Estado. ¿Se sienten, coño? Javier. Leopoldo Calvo. ¿Quién fue Leopoldo Calvo Sotelo? Eso es. Siempre formulando preguntas. Sí. Muy bien, Javier. Continúas. Catástrofes por 200. Pues no te voy a poder dar muchas por ese precio. La que se llevó a Dorothy a la tierra del Mago de Oz. Sí. Un tornado. ¿Qué fue un tornado? Correcto. Siempre preguntando. Muy bien, Javier, eliges. Tú tranquilo. Primer programa. Catástrofes por 100. Vamos a por ella. Ola destructiva que asoló el sudeste asiático en el siglo XXI. Sí, Fran. ¿Qué es un tsunami? Correcto. ¿Qué es un tsunami o maremoto? Muy bien, eliges. Pues caballos 200. Estrenamos tema. Y preguntamos, es el más famoso de la antigüedad y solo Alejandro Magno podía montarlo. Javier. Bucéfalo. ¿Quién es Bucéfalo? Esto es. Bucéfalo. ¿Qué es Bucéfalo? Javier. Presidente de españoles por 100. Esto es. Fue el primer jefe del Ejecutivo elegido democráticamente tras el franquismo. Fran. ¿Quién es Adolfo Suárez? Correcto. Y Marta ha entrado en barrena, ¿eh? Hay que despertar. Esto es muy competitivo. Eliges, Fran. Pues cómicos 250. A por ello vamos. Protagonista de Superdetective en Hollywood, el profesor chiflado y el príncipe de Zamunda. ¿Marta? ¿Quién es Eddie Murphy? Muy bien, el humor es lo tuyo, venga, por ello. Pintura española 50. La última de pintura. Son conocidas por sus bisontes paleolíticos. Sí, Javier. Sí, ¿cuáles son las cuevas de Altamira? ¡Correcto! Eliges tema y cantidad. Catástrofes 250. Dice, uno de estos acudió y asoló la ciudad de San Francisco a principios del siglo XX. Marta, por favor. ¿Qué es un terremoto? ¡Sí, señora! Vuelves a colocarte arribita. A ver, Actores 50. Actores 50. Nació en Lima y protagonizó Viaje a ninguna parte. Viaje a ninguna parte, chicos. Gran película española. Viaje a ninguna parte. Javier. ¿Quién fue Fernando Fernández Gómez? Sí, señor. ¿Quién es? Sigue vivo, afortunadamente. Vive cerca de mí. Qué bonita frase. Vive cerca de mí, Javier. ¿Tú eres? Sí, catástrofes por 50. La última también de catástrofes. Magna inundación de la que solo se salvaron Noé, su familia y los animales recogidos en un arca. Sí, Fran. ¿Qué es el diluvio universal? Positivo. Vuelves a elegir, Fran. Pues caballos 250. La más cara y apostando. Este emperador romano nombró cónsul al suyo. Se llamaba Incitatus. Sí, Javier. Sí, ¿quién era Calígula? Bien, porque este sí que murió hace tiempo además. Eliges. Presidente de españoles por 50. La última. Conocido por el acrónimo ZP. ZP. ¿Quién es Rodríguez Zapatero? ¡Correcto! Sí, señor. Pues caballos 150. En su interior se escondieron un montón de soldados griegos. Sí, Fran. ¿Qué es el caballo de Troya? Positivo, vuelves a elegir, queda poco. Atención, hay que apretar, ¿eh? Caballos 100. A por ella. Tenía babica y era un campeador. Sí, Fran. ¿Quién es el Cid? Positivo, vuelves a elegir, quedan dos. Pues caballos 50. La última. ¿Es el rocín flaco más famoso de la literatura española?
¿Sí, Fran? ¡Ay, ay! ¡Te descontamos, lo siento! ¡Marta, rebote, Javier! ¡Marta, Marta! ¿Quién es Rocinante? ¡Rocinante, sí! Tú eliges la última. Cómicos 50. Te la hacemos. Protagonizó a todos los torrentes y ha extendido esta inquietante frase. ¿Nos hacemos una pajilla, chavalote? ¿Marta? ¿Quién es Santiago Segura? ¡Positivo! ¡Muy bien, Marta! ¡Has acabado y has culminado el primer Jeopardy! Bueno, bueno, bueno. Se nota la marcha de nuestra campeona porque ahora ya los marcadores están como más ajustaditos y apretaditos, ¿eh? Hay empate entre Fran, nuestro campeón actual, y Marta a 1.200 euros. Y Mr. Mostacho se coloca al frente con 1.900 euros. Bueno, lo que hemos dicho antes, Javier, es verdad, porque igual alguno piensa, es una broma de Carlos. No, tú tocas el violín, ¿no? Malamente, es para lo más parecido a un gato, pero en fin, sí. O sea, tocarlo. Eres de los que rascas el violín. Soy de los que destroce el violín. Ya vivirás solo entonces, tu familia te habrá abandonado, solo, ¿no? Solo, es que el violín cuando suena mal es tremendo. No, Marta, una sordina. ¿Tú tocas algún instrumento? No, ninguno. ¿No, ninguno? Ninguno. Bueno, ¿qué no? Ninguno. Vale, bien, Marta. ¿Y Fran? Tampoco. Yo toco percusión. A mí me encanta la pose de Fran. Yo siempre que le veo a Fran digo, a ver, que le traigan unas tortillas y un gin tonic porque el chavalote está ahí, ¿eh? Así en la barra del bar. Venga, lánzame pregunta a Carlos. Bueno, hay que relajarse, Fran, es verdad. Esto, los programas lo que tienen es eso, que te ponen en tensión y de alguna forma hay que liberar los nervios. Chicos, nada está perdido, lo digo para Marta y Fran. Vamos a jugar el doble Jeopardy, las cantidades se multiplican por dos, cualquier cosa puede ocurrir y todavía nos quedaría en la final, ¿de acuerdo? ¿Listos? ¡Doble Jeopardy! Comenzamos con el marcador más corto. Hay empate entre Fran y Marta, pero recordemos que en el primer Jeopardy Marta fue la última en acertar, así que ella es la que va a comenzar ahora. Marta, eliges tema y cantidad, pero primero los temas que proponemos son Asturias, Canadá, ahí viene, creo en Dios, creo en ti, citas de cine, cavernas, y ya por último, científicos. Aparecen las casillas y cuando quieras, Marta. Asturias 400. Asturias, patria querida. Así se llama también el Naranjo de Bulnes, que con 2.159 metros es el monte más conocido de los picos de Europa. Ay, 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 Marta. El Naranco. No es correcto, rebote. Fran, Javier. El pico Urrielo, ¿eh? Era complicadilla. Marta, vuelve a tener turno. Pues 300 citas de cine. 300 citas de cine, me lo dice al revés para confundir, ¿eh? En este largometraje, Anthony Hopkins asegura: si le soy sincero, estoy considerando muy seriamente el comerme a su esposa. Sí, Javier. Sí, ¿qué es El silencio de los corderos? No es correcto. ¡Rebote! Sí, Fran. ¿Qué es Aníbal? ¡Correcto! Sí, señor. El nombre del prota buscábamos. ¿Qué es Aníbal o quién es Aníbal? Tú decides, Fran. Pues Asturias 300. Asturias 300. Es la ciudad más poblada de esta comunidad autónoma. ¿Sí, Marta? ¿Cuál es? ¿Oviedo? ¡No es correcto! ¡Rebote, Fran! ¿Qué es Gijón? ¡Correcto! ¡Ay, te ha cogido la sobaquera, Marta! Tú marcas. Pues Canadá 300. Ahí vamos. Aunque parezca extraño, la capital de este país es su cuarta ciudad más poblada. Está situada en la provincia de Ontario. ¿Marta? ¿Cuál es? ¿Ottawa? Sí, señora. Ahora sí, señora. La primera. Muy bien, Marta, eliges. Creo en Dios 300. Creo en Dios. La religión nativa del Japón implica la adoración de los espíritus de la naturaleza. Por ejemplo, a Amaterasu, diosa del sol. ¿Javier? ¿Qué es el taoísmo? No es correcto, rebote. No es taoísmo, es sintoísmo. Sintoísmo. La última en acertar, Marta, elige de nuevo. Asturias 200. Aunque esta fábula no es oficial, goza de especial protección según el Estatuto de Autonomía del Principado. Fran. ¿Qué es el bable? Correcto, eliges. Estamos en doble Jeopardy, ¿eh? Pues cavernas 400. Ah, por ella. Localizada en Málaga, es conocida como la Catedral Natural de la Costa del Sol. Fran. ¿Qué es Nerja? ¿Qué es eso? No es correcto, no. No es correcto. Marta, Javier.
No, la cueva de Nerja, ¿eh? Porque Nerja es toda la población y buscábamos la cueva, esa era la palabra clave. ¿Vuelves a elegir, Fran? Pues Cavernas 300. Insistimos en cavernas y preguntamos. Situadas en Mallorca, albergan uno de los mayores lagos subterráneos del mundo, donde se ofrecen diariamente conciertos de música clásica. Sí, Marta. ¿Cuáles son las cuevas del Drac? Correctísimo, sí señora, eliges. Pues Asturias 100. Patria querida, no, me da por cantarla siempre, es tremendo lo mío, ¿eh? Es un modo especial de servir la sidra. El chorro tiene que impactar contra el borde del vaso en posición casi horizontal. Sí, Fran. Que es escanciar. Correcto, te gusta la sidriña, ¿eh? Sí. Ahí estamos. Científicos 200. Estrenamos. La Inquisición lo condenó a prisión de por vida por sus aportaciones científicas a pesar de la protección del Papa Urbano VIII. Marta. ¿Quién es Galileo Galilei? ¡Correcto! Sí, señor, un sufridor. Pues Asturias 500. Asturias 500. Con esto acabamos. Y además acabamos Asturias con una doble apuesta, Marta. Más suerte no se puede tener. Límite de la apuesta, el marcador, 1.300. Tiene 1.700 Fran y 1.300 empatado contigo, Javier. Tú decides. 700. Ah, por ello, sí, señora. Sin rebote, ¿eh? Solo para Marta la pregunta y dice, ¿es el segundo apellido de la princesa Leticia Ortiz? ¿Cuál es Rocasolano? ¿Cuál? Rocasolano. ¡Correcto! ¡Qué temblor de piernas, Marta! Eliges. Tema y cantidad. Citas de cine 400. A por ella vamos. Es uno de los protagonistas de Pulp Fiction y escupe. Tranquilícense, caballeros. No empecemos a chuparnos las pollas todavía. ¿Sí, Marta? ¿Quién es John Travolta? John Travolta no es correcto. Hemos dicho personaje. Sí. ¿Quién es el señor Lobo? El que... No, no, es actor, es actor. Pero la damos por buena porque efectivamente Harvey Keitel interpretaba al lobo. Muy bien, es el que dice eso de esto de los pepinillos. Pues creo en Dios 400. Ah, por allá me voy, compañeros, y dice, en el hinduismo, este es el dios destructor o transformador de toda la creación. Junto con Vishnu y Brahma forman la Trinidad hindú. Sí, Fran. ¿Quién es Krishna? No es correcto. Marta, Javier, rebote. ¡Ay! El bigote ya apunta hacia abajo. Es Shiva. Shiva es la persona que... O el personaje o el dios que estábamos buscando. Volvemos a Fran. Citas de cine 200. Este actor y director medio filósofo asegura... El sexo entre dos personas es una cosa hermosa, pero entre cinco es fantástico. Sí. Sí, Marta. ¿Quién es Woody Allen? ¡Correcto! Cinco, qué bonito número, ¿eh? Qué buena rima tiene, Marta. A ver. citas de cine 500. A por ella, la más cara de todas, Nicolas Cage, reflexiona en esta película. Si quieres que te diga la verdad, no sé si mi mujer me dejó porque bebía o bebo porque mi mujer me dejó. Marta. ¿Cuál es Living Las Vegas? ¡Living Las Vegas! ¡Correcto! Pues científicos 300. Tema difícil, poco elegido, insistimos en él ahora. Preguntando, desarrolló la teoría de la relatividad y le dieron el premio Nobel de Física por el efecto fotoeléctrico. Sí, Javier. ¿Quién fue Einstein? ¡Correcto! Eliges, tema, cantidad. Creo en Dios, 500. Haces muy bien creyendo. Dale. ¡Doble apuesta! Dios te ha recompensado, Javier. Recordemos que tu marcador es 1.600, ese es el tope. 1.700 tiene Fran, 2.300 Marta. 500. 500. ¿No es mucho? ¿Un poquito más no quieres apostar? Venga, 600. Ahí estamos. Sin rebote, solo para Javier, ¿eh? Es uno de los cinco santos de las cinco grandes religiones y una de las figuras más influyentes de China. Su nombre en chino es Maestro Kong. ¿Quién es Confucio? Confucio estoy yo. ¡Positivo, Javier! ¡Lo sumas! Te pones casi, casi a la par que Marta. Y eliges tema y cantidad. Vamos a ver. Citas de cine por 100. Acabamos con ellas. En esta película, Groucho Marx se sincera con una chica y le dice «Cásate conmigo y nunca más miraré a otro caballo». Sí, Javier. ¿Qué es un día en las carreras? ¡Correcto! Sí, señor. Un día en las carreras, Dan Peli.
Cavernas por 200. Al pie del volcán Monte de la Corona, en Lanzarote, comienza uno de los sistemas de tubos más interesantes del mundo. César Manrique lo protegió. César Manrique lo protegió. César Manrique lo protegió. Marta. ¿Qué es? Los jamios del agua. ¡Correcto! Mira, que he dado pistas, ¿eh? Eliges. Pues... científicos, 400. Se equivocó al pensar que la Tierra es el centro del universo, pero su pensamiento filosófico y sus estudios de biología le redimieron. Marta. ¿Quién es Copérnico? No es correcto. Rebote, Fran, Javier. No, 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 no. ¿Quién es Aristóteles? Vuelves a elegir, Marta. Pues Canadá 200. Canadá 200, tema apenas sin tocar. Este canadiense ha dirigido Terminator y Titanic y decidió que haría cine al ver 2001 Odisea en el espacio de Kubrick. Sí, Fran. ¿Quién es James Cameron? James Cameron, buscamos otra. Pues Canadá 400. A por ella. Este plato de origen fluvial y marítimo se consume en todo el país y es considerado uno de sus manjares más típicos. Me encanta a mí. Y a los osos. Es el salmón ahumado. Los osos y yo somos lo mismo. Fran, eliges. Pues... más peludos, más hermosos. Científicos 100. Venga. ¿Estableció las bases de la mecánica clásica y estudió la luz, la óptica y el cálculo matemático? Hemos entrado en barrena ya, ¿eh? Isaac Newton, vuelves a elegir, Fran. Creo en Dios 200. Creo en Dios 200. Esta palabra significa enseñanza, instrucción o ley y describe las enseñanzas divinas reveladas al pueblo de Israel. Sí, Javier. ¿Qué es la Torá? ¡Correcto! Sí, señor. Justo cuando iba a pedir chocolate con churros para los tres. Eliges. Creo en Dios por 100. Pues eres barato. Sí. Libro que, según el Islam, fue dictado por el arcángel Gabriel a Mahoma y que contiene sus revelaciones. Sí, Javier. ¿Qué es el Corán? Sí, este es tu tema. Aprieta Dios ahora. Canadá por 500. El nombre del país proviene de esta palabra iroquesa que significa poblado, asentamiento o grupo de cabañas. Nació en el río San Lorenzo. Esta no es que en la cierte. ¡Canata! Es la que buscábamos. Canata, con K. Javier, eliges. Cavernas por 500. Con poca esperanza lo ha hecho, ¿eh? Sí. En Cachemira se encuentra este lugar de peregrinaje sagrado para los hindúes. Que traigan ya el chocolate con churros porque no hay nada que hacer, amigos. Cueva de Amarnath, acabado en TH. Y elige Javier porque sigue fallando. Pues científicos por 500. Pues anda, venga, oye. En 1543 reiteró que el Sol es el centro del universo y habló de la rotación diaria y anual de la Tierra. Esta sí que la sabemos, ¿eh? Marta. ¿Quién es Copérnico? ¡Correcto! Sí, señor, rota la racha, eliges. Pues... Cavernas 100. La última de Cavernas, penúltima del panel. Este personaje de las mil y una noches solo tiene que usar las palabras mágicas ábrete sésamo para entrar en ella. ¿Sí, Fran? ¿Quién es Alibaba? ¿Cuántas veces habrás dicho tú esto, eh? Sí, señor, correcto. Ábrete sésamo. Y Canadá 100. La última, ahora sí que es la última. Y dice, grupo de cascadas que separa este país de los Estados Unidos y donde muchas parejas van a pasar su luna de miel. ¿Sí, Javier? ¿Qué son las... ¿qué es el Niágara? Uy, la madre que... ¿Qué son las cascadas de...? ¡Correcto! ¿Qué son las cataratas, no las cascadas del Niágara? Vamos a darla por buena, porque aquí se acaba el doble Jeopardy. Iba a preguntarte, ¿habrás pasado tú la luna de miel en Niágara? Pero claro, como has empezado diciendo las cascadas de Niágara, digo, no. Se me ha ido lo de la luna de miel. La luna de miel va a ser que no la pasó allí. No. Allí fue solo, Javier. Pero muy solo. De ahí que le has cambiado el nombre al sitio. Bueno, Fran, Marta y Javier, vamos a recordar cómo estamos después del doble Jeopardy. Muy igualaditos. Nuestro campeón, Fran, va el último de momento con 2.000. Marta se ha colocado con 2.600. Gana de momento Javier con 2.700. Son marcadores muy apretados, con lo cual hoy más que nunca la estrategia y el valor van a contar mucho en la prueba final. ¿Listos los tres? ¡Ya para el final! Primero, como siempre, va la pista. Suerte. La pista nos dice... Sexo.
O sea, ya puedes dejar de jugar, Javier. Tienes 2.000, Fran, 2.600, Marta, 2.700. Por favor, ahora escribid la apuesta que vais a hacer en este Jeopardy final y cuando lo tengáis, formulamos la respuesta. ¿Lo tenemos ya, los tres? Sí, ya lo tenemos. Bueno, pues sexo era la pista, esta es la respuesta. Ellos nos dirán la pregunta que buscamos. Suerte, ¿eh? Este estudio revolucionó las teorías sobre sexualidad humana porque afirmaba en 1948 que la mayoría de los hombres y las mujeres son bisexuales. Ojo, la mayoría. ¡Tiempo! 30 segundos. Ya está echada la suerte, chicos. Vamos a comenzar con el marcador más pequeño, que es el de Fran, nuestro campeón, quien derrotó a Raquel después de 11 programas. Vamos a ver qué es lo que has escrito. ¿Qué es el estudio estadio? El estudio estadio. O sea, este de tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka. Este. Muela, sí. Pero Fran, tú estás muy mal. Muy mal. Se te ha ido la olla por completo. Bueno, tenías 2.000 y has apostado 800. 800. No es correcta, obviamente, la respuesta y te quedas en 1.200, pero ojo que con este marcador puede ganar, ¿eh? Ojito. Vamos ahora a Marta. ¿Qué ha escrito Marta? Si se entiende algo, ¿qué es estudio Hoffman, por poner algo? ¿Qué es el estudio Hoffman? Parece el nombre de mi perro. Wow, wow. Ven aquí, Hoffman. Tenías 2.600. Es que es un pastor alemán. Y has apostado 1.000. Has apostado 1.000. No es correcta, pero ojo, porque hoy más que nunca, fallando la pregunta, según lo que respondan, pueden clasificarse. De momento, 1.600, vas ganando, Marta. Y Javier, ¿qué ha puesto Javier? ¿Qué es el informe Kingsley? O algo así. Sí, bueno, sí, es el informe Kingsley o algo así, ¿no? Bueno. Tenías 2.700 y has apostado 1.700. Ya apuesto. Bueno, los anglicismos están de moda. El informe correcto es el informe Kingsley, pero te lo vamos a dar por bueno. Por lo tanto, 2.700 y 1.700, 4.400 a tu marcador. Javier, Mr. Bigotón, se convierte en nuestro nuevo campeón. Fran, un placer y enhorabuena por haber sido capaz de eliminar a nuestra amiga Raquel. Y recuerda que te llevas tus 3.650 euros de ayer. Javier volverá mañana con 4.400 acumulados. Marta, un beso. Y a ustedes también, chao. Y gracias, nos vemos. Hehehe